Asambleístas de la Ciudad de México han iniciado un movimiento para cancelar las corridas de toros en un lugar donde se cuenta con la plaza de toros más grande del mundo. Entre los argumentos de los legisladores, destacan que desde 1991 comenzó la ola de prohibiciones de esta suerte en las Islas Canarias y en 2010 en la Comunidad de Cataluña. Los asambleístas consideraron un espectáculo violento las corridas y señalaron como erróneo llamarlas deporte y arte. Mencionan que suman más de 70 las ciudades en el mundo que han decidido prohibir las corridas y figura el caso de Portugal, donde se permiten pero con la adecuación de que está prohibida la muerte del toro. Una vez más en Ruta 44 tocaremos el tema de las corridas de toros. Lo habíamos prometido, como en los carteles, 6 toros 6, 6 programas 6. Cumplimos los 6 programas, pero el último resultó tan bueno que también, como en los toros, prometimos un programa de regalo y estamos cumpliendo. Nos faltarían muchos más para llegar a un acuerdo. Esa no es la idea. El tema es debatir y hablar sobre este tema de la llamada Fiesta Brava. Saludo con mucho gusto a Antonio Figueroa. Él es médico veterinario zootecnista. Ya nos ha acompañado. Toño inventó algunas, hizo algunas propuestas para mejorar y evitar, en tu criterio, que se castigue y se haga sufrir al toro. Así decías, Toño. Así es, Carlos. Una vez más, gracias por invitarme. Mi inquietud por participar en tu programa, yo me comuniqué contigo para que me invitaras. Yo te pedí que me invitaras porque vi el programa número 4 y vi que se estaban diciendo muchas incoherencias, que se estaban hablando pues ante cosas inapropiadas, ante la ignorancia de muchos conceptos que se estaban manejando. ¿Cómo cuáles, Toño? ¿Recuerdas alguna? Como, por ejemplo, que al toro no le duele. Por ejemplo, es la incoherencia más grande que he oído en el mundo. Pero bueno, incoherencias como que el toro es un animal de ataque. O sea, por favor, que ya las discutiremos en unos momentitos. Entonces yo empiezo a estar muy inquieto porque a mí me encanta el toro de lidia, el toro bravo. Es una raza excelente, magnífica, es un ejemplar precioso, pero del pitón al rabo. Es un animal excelente, me encanta. Yo me crié en una ganadería de 3,000 reses de campo, pero mi vecino, don Paco Terán, tenía una ganadería brava. Y yo, los nietos de este señor, mis amigos, íbamos a los herraderos, íbamos a embarcar las reses bravas, a las tientas de las vaquillas. Entonces, ¿conocías eso? Entonces, pues, lo conocí a nivel ganadería, porque mi vecino, el vecino de nuestras tierras, tenía una ganadería brava inscrita en la Unión de Ganaderos de Reses Bravas, en México y en España. Claro. Entonces conocí muchos detalles de lo que es la ganadería. Me encanta, admiro a los toreros. Me encanta la faena de un torero. Me encanta la destreza. Lo que no te gusta es que hagan sufrir al toro. En donde llegamos a la tortura, no, óiganme, por favor. A ver, Toño, ¿qué hizo para merecer esa tortura? O sea, por favor, espérenme. Ahorita vamos a continuar contigo si quieres, sobre ese tema. Si quieres, puedo ahondar por qué creo que es tortura. Ahorita andamos una salvajada tremenda. Ahorita nos hablas de la salvajada. Felipe Aceves, ¿se tortura el toro? No. Al toro no se le tortura. ¿Se le acaricia? Al toro hay lesiones, sí hay lesiones. Hay dolor, sí hay dolor. Vale. La capacidad que tiene de neutralizar este dolor es impresionante, comprobado con estudios, particularmente el más sonado. Estudios inconclusos. A ver, Toño, deja que termine más Felipe. El de la Universidad Complutense de Madrid, que de hecho está perfectamente concluido. No ha concluido. A mí me tocó leer a fondo ese estudio, cuál fue la... no soy veterinario, pero me tocó ver cuál es el método que utilizaron y llegaron a utilizar chips implantados en los toros para poder tener mediciones de las sustancias que el toro genera y que son las sustancias que bloquean los centros de dolor. Y entre ellos podemos hablar de la adrenalina y eso nosotros seguramente de chavo te agarraste a trompadas alguna vez. Y yo me acuerdo que me agarraba a trompadas de chiquillo y no me dolían los golpes. Ya después es lo mismo que le pasa al toro. Lo mismo que sucede con el toro. El toro, o sea, una, dos. El término tortura nunca he estado de acuerdo, porque el torturar es una decisión deliberada
de lastimar a alguien, que no sufrir. El toro de lidia no puede sufrir. Un perro no puede sufrir. Una gallina no puede sufrir. Ningún animal tiene la capacidad de raciocinio para, como dice el diccionario, evaluar el sentimiento de pérdida, que es el sufrimiento. Los animales no tienen eso. Eso no quiere decir que nos demos la libertad, que nos demos la libertad de maltratar a un animal. No estoy de acuerdo. Claudia Llama, ¿se maltrata al toro o no se maltrata al toro? Es muy evidente el maltrato. O sea, el animal es picado, el animal sangra, el llanto del animal, el sufrimiento, el dolor está ahí y lo hemos visto. ¿Lloran? Claro que sí. Los toros lloran y los caballos lloran y prácticamente las tortugas lloran. Recordemos a Pajarito. Yo creo que El toro Pajarito, y no solamente, digo, aquí estamos hablando del toro de lidia, pero el año pasado, no recuerdo si fue el año pasado, principios de este año, llevaban unas reses aquí al rastro de Guadalajara. José Luis Jiménez Castro lo documentó perfectamente. El animal huyó intentando escapar. Le duele, claro que le duele, no hay ninguna duda de que es así. Entonces, es increíble que nuestra sociedad y todos los que aman la fiesta taurina sigan insistiendo en negarle el derecho a una especie de tener sentimientos, de que la sangre corre por sus venas y de que definitivamente hay la misma sensación de dolor, o sea, de dolor en ellos. Octavio Flores, el toro sufre, el toro llora, dice Claudia. ¿Tiene sentimientos? A mí me sigue llamando poderosamente la atención que personas letradas y que estudiaron y que convivieron y que inclusive la primera contradicción que tienes tú como veterinario es llamarle toro bravo, Bos taurus ibericus. Es una especie muy diferente a todas aquellas con las que pudiste trabajar. Es un animal. Yo trabajé con permíteme, toros bravos también. Permíteme. Yo también trabajé pues con entonces toros no bravos. Aprendiste. Te lo acabo de decir. Permíteme, porque no aprendiste. Te lo acabo de decir. Desde el punto en que tú mismo dices, yo manejé muchas especies de ganados y toros bravos, en ti hay una diferenciación y una aseveración de que es una especie totalmente diferente y única. Entonces, si vamos a hablar de sufrimiento como tal, deberíamos también de acatar, como profesional que eres de la salud animal. Claro. Y esto y lo hemos repetido. Esto lo hemos repetido. Que sí hay dolor. Permíteme. Lo hemos repetido hasta la saciedad. Uh-huh. Y no son estudios, porque curiosamente no son estudios que se han hecho por taurinos o por gente que le guste la fiesta de los toros. Todo lo contrario. Los estudios que se han hecho, la mayoría, y Felipe Aceves me lo puede aclarar, como gran conocedor que es también del tema, por gente encaminada a descubrir el maltrato y el sufrimiento animal. Por ejemplo, los caballos son antitaurinos, se comienzan con los estudios financiados por otros dineros, que ya lo iremos platicando ahorita. Ahí. Los caballos de carreras, y tú lo debes de saber, son caballos que son sometidos a muchísimo estrés, y está comprobado científicamente, y lo debes de saber, que producen 6 veces más beta-endorfinas que el resto de los caballos como especie. Pues está comprobado y descubierto por gente que no es taurina y que fue financiada, que el toro de lidia produce 6 veces o hasta 7 veces más beta-endorfinas que los caballos de carreras. El toro de lidia está perfectamente, genéticamente preparado al ser un animal de ataque para resistir. No es animal de ataque, no. Tú fuiste a una tienda. Todo el animal huye de lo. Yo le daba de comer a un toro de lidia. Está bien. Y no me atacaba, y no me tocaba. La costumbre. Hay historias míticas. Es un toro super noble. Hay historias míticas. Es un toro noble. No ataca, nobleza, no es un animal nobleza, de ataque, no es un animal está, de ataque. No está tengo con que la hacer bravura. Una pausa. Es un animal noble, que no muerde la mano al que le da de comer como lo hacen los humanos. Voy a una pausa, regreso con más de este tema. Eso me recuerda a las peleas de. Con el argumento de que en Zapotlán el Grande la gente manda,
el alcalde Alberto Esquer prohibió la corrida de toros incluida en las actividades de la feria municipal con el fin de proteger a los animales. Mediante su cuenta en redes sociales, el presidente dijo que en Zapotlán están a favor del buen trato a los animales e incluyó una fotografía del cartel de la corrida con la leyenda "cancelado". Corridas de toros, ¿fiesta para quién? Es el tema que tocamos por séptima ocasión aquí en Ruta 44. Antonio Figueroa, ¿querías argumentar algo más de lo que estamos debatiendo? Sí, claro, estamos comentaba que yo el motivo de participar en esto fue para aclarar algunas cosas, dar mi punto de vista. Claro, por supuesto. Gracias por hacerme participar. Nos hemos trabado en que si le duele o no le duele al toro. O sea, yo aquí traigo una gráfica, por ejemplo. Yo estuve, como ya lo mencioné, en un criadero de muy de cerca de reses bravas. La primera, ¿para dónde lo pongo? Ahí está bien. La primera, desde becerro lo queman 5 o 6 veces. ¿Eso tampoco duele? ¿No duele que lo quemen? ¿De qué edad erran a los becerros? 8 meses, más o menos. Pues, al destete ahorita se acostumbra de los 3 a los 6 meses, también para que... Igual que al ganado de carne lo erran. Sí, sí, sí. Pero no le ponen 5 fierros. Aquí sabes, no, Felipe, claro, que este es el de la unión de creadores. No. No es cierto. ¿No sabes? No, claro que sí. Entonces, a ver, ¿por qué tantos fierros? Tú dime, ¿por qué tantos fierros? Se pone el guarismo del año. Ajá. Este es el 1. Ese es el guarismo del año, el 1. Es del 2001. Este toro es del 2001. El número del toro. El número del toro, el 33, que pueden ser tres cifras. Pueden ser 3 cifras. Aquí le pusieron 12, compadecieron de él, porque el reglamento dice... El reglamento dice que deben de ser 3 dígitos. Te contesto. Sí, okay. A ti te gusta decir encimarte en la gente. Ahora permíteme hablar. Pues sí. Entonces... El hierro de la casa. Ajá. Y alguna señal en alguna ocasión, si es un toro que tiene una condición especial, una pureza genética mayor, entonces se le pone. Bueno, un... aquí yo... Y yo si tú me preguntas si le duele, pues sí, sí le duele. Ah, bueno. Igual que al ganado de abasto. Ah, claro. Igual que a un pero caballo. A ese nada más le ponen uno y últimamente... Igual que al perro le ponen el tatuaje dentro, o sea, no es privativo. Últimamente ya hay tecnología. Ya hay tecnología, nos cuesta mucho trabajo aplicar la tecnología. Hay microchips donde un lector nos puede evitar 5 quemaduras o 6 quemaduras. Es simplemente aplicar la tecnología. Un microchip identifica perfectamente qué ganadería. Puedes ponerle hasta todas 5 páginas, si quieres, de toda la descripción de la identificación del toro. Es innecesario, según tú eso. Es innecesario ya la marca, de hecho, mundialmente se está gestionando ya no tener marca en los animales. Y más en un animal que dura de vida 4 o 5 años. Máximo. Ajá. Bueno, los microchips duran Toño, más de 15 años. ¿Cuánto viviría el toro si no dedicara el ser humano a... Ajá. Bueno, ahí es donde yo estoy de acuerdo con la tauromaquia y estoy de acuerdo. Y también se ha manejado que se extingue la especie. No es la especie, es la raza. La estirpe de un toro de lidia que es hermosísimo. Entonces, sí, nos interesa no solamente preservar especies, sino también razas. Mire, Felipe, sino también razas. Dicen que si no fuera por esta fiesta brava, no existiría el toro de lidia. No. Definitivamente no. Estoy de acuerdo. Ese es un estudio completo, igual que el otro, en el que la variedad Bos Taurus, perdón mi lenguaje poco técnico, estuvo diseminado por toda España, por todo Europa, Alemania, todo. Y el único enclave donde se conservó el toro de lidia como tal fue Portugal, España y una parte de Francia. De acuerdo. Hasta ahorita no ha habido otra razón de ser del toro de lidia, junto con todas las connotaciones religiosas y claro, todo eso. Claudia Llama. Ahora, un momentito, Toño, más ahorita regresamos. Porque esto tiene mucho que ver con los orígenes del toro de lidia, o sea, de las épocas donde estas salvajadas se concibieron para celebración y festejo del pueblo. O sea, tenemos que otras, no sé si llamarles naciones, en ese entonces, bueno, sí, otros países desde entonces, sencillamente deciden que ellos no le atoran o no les gusta la fiesta brava
Y es porque, y esa es una de las razones de limitar ahora, delimitar la crianza de estos animales. Ahora bien, es 2016, tenemos el cambio climático encima, hemos destruido a muchas especies, otras más están en agonía, todos estamos viendo a los osos polares muriendo, el rinoceronte está, el rinoceronte blanco está prácticamente en extinción. Pero Claudia, los taurinos dicen que es ellos, la fiesta brava, sí, la que hace vivir este tipo de toros. Pero es que los taurinos, entre otras cosas, ya sabemos que son tercos. Los taurinos están emperrados en que ellos... Entorados, en todo caso. ¿No? Entorados, en que tienen la razón en el bolsillo derecho del pantalón y de ahí no los sacas y de ahí no los mueves. O sea, si no pueden reconocer lo evidente que es el dolor, o sea, si yo ahorita llego... Ahorita nos podemos trenzar. Agarraría a Felipe porque, por ejemplo, si nos diéramos una moquetiza aquí, pero sabrosa. No. Nunca lo haría yo. Ya lo sé, con ya lo sé, Felipe. No. Ya lo sé, pero bueno. Ni con el doctor tampoco. Yo sí, pero lo que te quiero decir es una cosa. Si en este momento nos diéramos una moquetiza y la moquetiza durara 2 horas o 3 horas y estuviéramos enardecidos y la adrenalina, todo lo que da, a lo mejor en ese momento no sentimos los golpes. Pero los golpes están ahí y los golpes te van a doler al final y la sangre va a correr y nos va a doler. O sea, tenemos que lograr entender. Ese es el conflicto que siempre nos tiene divididos y nos va a seguir divididos hasta el final. Claro. El animal sufre. Las especies no tienen que cumplir el darte gusto a ti, el darte gusto a ti, el darle gusto a los taurinos. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sigamos siendo tan cerrados a la idea de que la especie tiene derecho? Digan, porque Dios la creó, porque existe, porque está en la naturaleza. Y porque está en la naturaleza, debe vivir y merece vivir y dignamente. Claro. Lo que le estamos haciendo no tiene madre. Octavio Flores, entorado. Entorado. Uh-huh. Y definitivamente, bueno, no por darle gusto a la señora o al señor, vamos a extinguir un animal que nos ha acompañado desde los siglos de los siglos, ¿no? Aquí se trata, simple y sencillamente, de... ¿No te gustan las corridas de toros? No vayas. ¿No te gustan que los quemen a los toros? Pues no comas carne, no vayas. ¿No te gusta vayas. Que violen a una niña? No veas. No la violes. La violen. No, ahí sí reaccionaría. Ah, bueno. Es muy distinto y te sales de contexto de una forma que muestra una primitividad muy marcada en ti, permíteme. ¿No te gusta? Respeta. Disfruta. Porque yo creo que la señora lo acaba de decir. Se está perdiendo y eso nos afecta a todos. El cambio climático, retomando la idea de la señora, nos está afectando a todos. A todos. Que se extinga un rinoceronte blanco, mañana nos afecta a todos, porque mi hijo no los va a conocer. Tus hijos, obviamente, no los van a conocer. Los hijos de Carlos no los vamos a conocer. Si para generar, recordando un texto que tú hacías parafraseando la otra vez, si para conservar al toro y al mamut, ¿te acuerdas? Sí. Es algo muy chistoso. Pero si para que el mamut tuviera que estar vivo, se tuviera que aplicar o tuviera que servir para algún beneficio humano, seguiría en pie, ¿no? El mamut estaría de acuerdo en sufrir la tortura. Pero no es tortura. Yo en el lugar del mamut. Tengo que hacer una pausa. Uh-huh. Regreso con más de este tema. Se está poniendo bastante sabroso. El Comité para los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas pidió a México reglamentar la asistencia de los menores a las corridas de toros y, sobre todo, impedir la participación de los niños en el espectáculo de la tauromaquia. En la misma Cámara de Diputados se impulsa prohibir que menores asistan a corridas de toros, que sean adiestrados como toreros y que desarrollen esto como una actividad laboral. Corrida de toros, fiesta para quién, el tema que tocamos en Ruta 44, ese es otro ángulo que tiene el tema de las corridas, tiene muchísimas aristas.
Toño Figueroa, ¿nos ibas a mostrar algo más? Sí, sí, les voy a mostrar algo más, pero un hurra por mi presidente Esquer de Ciudad Guzmán, de Zapotlán el Grande, que yo soy de por allá. Sí. Bueno, rapidísimo, yo estoy en esto de los toros por la provisión en Cataluña, me llamó la atención un país, una ciudad con tanta tradición que los identifica la tauromaquia, que lo prohíban. Entré muy inquieto y yo dije, no es posible. Me comuniqué con el diputado Juan Manuel Albendea, que es el encargado de defender la tauromaquia en Cataluña, y platiqué con él, me tomó la llamada amablemente y me dice, mira, le digo, el diputado, yo creo que una buena alternativa para que persistan y perduren para siempre las corridas de toros es que le quiten la parte fea, la parte horrorosa, la parte de la tortura. Y le digo, los pasos dobles, el arte, la pintura, la vestimenta, es riquísima la cultura de la tauromaquia. A donde llegamos... ¿Cuál es la parte fea, Toño? La parte que quieres que le quiten. Por la que hemos estado hablando aquí, Carlos, que le piquen y le piquen y lo dañen y lo torturen. Y lo marquen. Fíjate que los filósofos y expertos en lógica no condenan tanto la muerte. Si vemos en el ámbito mundial, no se condena en algunos países la pena de muerte. En el ámbito mundial. Lo que en ningún país del mundo se tolera es la tortura. La tortura es inhumano, es algo que ya no debería de haber en nuestro mundo civilizado. La muerte no es tan grave como la tortura. Así es. Yo traigo, la tortura es lo peor que le puede pasar a un ser humano o a un animal. A un ser vivo. Traigo por aquí otra lámina dentro de esta salvajada. Oye, ¿qué hice, por favor? Yo no he hecho nada, soy inocente. ¿Por qué me torturan? Eso dice el toro. Dice, ya, por favor, mátenme ya. O sea, que no lo sigan torturando. ¿Qué es lo que pasa con los espías rusos? Traen una cápsula, o no sé, otros espías del mundo, traen una cápsula de un veneno, pero infalible, que los mata rapidísimo para no entrar en tortura. Para que no los torture. Claro. Después de esta tortura, oye, mátenme ya. Es escandaloso. A ver, y aquí el toro tiene una cara de... ¿Por qué? Esta cara yo la interpreto de por qué. Cada quien la interpreta como quiera. A lo mejor aquí los señores la interpretan como que está diciendo qué padre, que mi adrenalina corriendo por la sangre y que me siento muy machín. Pues no, la verdad es una salvajada por donde la veamos. Los paso rápidamente. Salvajada de toro, por si no lo sabías, Octavio. Muchos toros mueren destripados en las plazas. Y ahora que ya les ponen peto, porque a muy anil inicio caballos. También, dale una revisadita. Dale una revisadita, perdón que dije los caballos. Antes, el primer tercio de picadores se hacía sin peto. Invariablemente el caballo salía con las tripas de fuera. Claro. Ahora ya se humanizó un poquito, ya se le puso peto, ya son pocos los que salen destripados, pero se sigue dando. O sea, yo admiro al torero, como ya lo comenté. Soy fan de este chico, un chico sano, saludable, joven, fuerte, talentoso, deportista. Un gran tipo. Y valiente. Valiente. Bueno, no me alcanzan los adjetivos calificativos para este muchacho. Un extraordinario muchacho, lo metieron a las reglas actuales de la tauromaquia, ha sufrido cornadas como nadie en el mundo. Muy bien. La verdad es una... Salvajada. Salvajada. Felipe Aceves, okay. ¿Es una salvajada? Si me permite. Las que quieras de ahí, Felipe. Déjame comentarte algo y me voy a referir a esto, no me voy a referir a tu persona. Ok. Pero esto es una verdadera payasada. Es una payasada. Es una payasada. El toro jamás ha hablado. Los toros jamás han hablado. ¡Ay, no! ¿Tú has escuchado hablar de toro? Sí, por eso tú puedes asegurar. A ver, por favor, deja que termine, que yo estoy hablando. No hablan, por eso tú no puedes decir que le duele. Bien. Nunca dice que le duele. Entonces tú eres la voz del toro. Yo trato de ser la voz de mi amigo. Ustedes se asumen en la voz de los toros. Sí, sí, trato de hacerlo. De hecho, todos los animalistas... Hablan de terquedad. Es la voz de los que no tienen voz. Y yo no he encontrado en ellos más terquedad que los taurinos. Y te lo voy a exponer fácilmente. En México, la fiesta de los toros tiene más de 500 años. Y en España tiene la más de 3,000 años. La pobreza tiene más de 500 años. Sin embargo, bueno, vamos a respetar o... A ver, vamos a dejar que termine Felipe, por favor. Ok. Y ahora, los señores, porque tienen una sensibilidad muy acusada, porque esa es la verdad, los que sufren son ellos, no los toros, los que piensan que es tortura son ellos, empatía, no nosotros. Se llama empatía. Ellos son los que son tercos.
y quieren quitar algo. Me voy a referir al presidente municipal Esquerda. El señor incurrió en una falta impresionantemente ilegal. A ese señor le puede costar la presidencia municipal. No puede tomar la ley en sus manos. No le cuesta nada. Tampoco puede utilizar la ley y tomar decisiones en base a conceptos morales. El señor está a punto de un juicio político, aunque crean que no. ¿Por qué? Porque el señor no es la ley y el señor no tiene esa facultad. Hay un reglamento, claro, hay una ley orgánica, hay reglamentos, hay constitución. Esa es parte de la circunstancia. Ahora, la voz del pueblo referente a los antitaurinos. Y aquí me voy a referir. El programa pasado quedamos en que iba a traer información. Ya la tengo aquí, ya me la traje. Hay dos asociaciones. Una que se llama CAS a nivel mundial, que es holandesa, y otra que se llama CRAC, que es belga. Ambos manejan presupuestos por alrededor de 600 millones de dólares. ¿Para qué? Para que se eliminen las corridas de toros. Porque ellos piensan que se deben eliminar las corridas de toros. Y financian el movimiento. Eso es lo que piensan ellos. Yo no recibí nada. Nada más. Nada más piensan ellos. Y yo te puedo decir que el que está encargado de esas empresas aquí en México cobra 230 mil pesos mensuales. Y fue quien en un momento dado ha tratado de que se prohíba en ciudades. Por ejemplo, se prohibió en Sonora. Sonora no hay corridas de toros. Qué gran logro. Claro. Claudia llama. Es importante y qué bueno que se toca aquí el tema de política y toreo, porque, bueno, fue Benito Juárez el que prohibió las corridas de toro, ¿no? Uno de los presidentes. Y Venustiano Carranza también. Y Venustiano Carranza, o sea, dos hombres que la historia... Si me permites un apuntito, Venustiano Carranza prohibió las corridas de toros en la Ciudad de México, y cuando una de ellas se convirtió en un mitin de apoyo, con todo y la prohibición, Venustiano Carranza asistió. Muy bien, ¿qué más, Claudia? Bueno, esta parte porque es importante. Yo también, bendito Esquer, es de lo mejor que tiene Movimiento Ciudadano y definitivamente bien, es de lo mejor que tiene Movimiento Ciudadano. Ahora, en esta época donde los políticos dicen cosas y luego se desdicen, vamos recordando que en la época del PAN... A que, por cierto, si mal no recuerdo, fue a Emilio, se le hizo una marcha del hartazgo, ¿no? El PAN, Jalisco, la manera rotunda en que volvió el PRI, dejó muy claro que el PAN realmente metió la pata en un montón de cosas. Y uno de los temas en los cuales fue importantísimo fue el poco apoyo que le dio a todos los temas ambientalistas y de tipo de protección animal en general. Y todos los demás, ¿no? Bueno... corrupción y demás. En la época, en esa época donde el PAN era dominante, surge la iniciativa en el Ayuntamiento de Guadalajara de financiar, de crear, para empezar, ahora sí que mientras todo el mundo anda en la academia, ¿no? Una academia que es, por favor, pónganlo, esta es una nota de Milenio. Y esta nota de Milenio, si la información, yo obviamente, Milenio es un periódico de excelente confiabilidad. Milenio aquí está dándonos detalles en esta nota que dice Academia Taurina de Guadalajara celebra su presencia en la temporada 2016. Está hablando de algo que viola la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas en relación a la cuestión de la niñez. Participación y de los niños. La participación de los niños. Con dinero, señores, con su dinero, o sea, en este momento en el que el país está haciendo recortes en programas importantes, en sociales, en programas de salud, en seguridad, en educación, en un montón de cosas. ¿Están distrayendo dinero para eso? Están distrayendo dinero. Uno esperaría que el señor Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, hubiera cuestionado algunas de las iniciativas que surgieron en la época del PAN. Y no necesariamente porque surgiera, o sea, pudo haber surgido del PAN o del PRI, pero el decir, oigan, señores, esto es necesario, o sea, esto es necesario. A ver, Claudia, tengo que hacer una pausa, el tiempo nos está atropellando. Por un lado, Carlos, antes de seguir, aquí se está hablando de que la niña más pequeña que es enseñada al odio,
O sea, enseñada al odio del toreo. ¿Está en la academia esta? Tiene 7 años. 7 años. O sea, con tus impuestos, Carlos, tú pagas. O sea, tus impuestos pagan una academia taurina que enseña a niños de 7 años a matar toros. Tengo que hacer la pausa. Regreso contigo, Octavio. Nos atropelló el tiempo. Regreso contigo. Bien. Corrida de toros, fiesta para quién, el tema que tocamos en Ruta 44, Octavio Flores. Fíjate, Carlos, a mí me sigue pesando mucho que hemos hablado durante 7 programas y traigan sus mismos argumentos baratos, la misma imposición. Acaban de hablar de odio y yo te voy a decir una cosa, y espero que a partir de eso cambien sus argumentos, echen a volar el hámster que traen en la cabeza, si lo traen. Podemos y te decir voy a explicar sadismo, por qué. Podemos decir sadismo, ¿no? Si la fiesta de los toros generara gentes violentas y gentes salvajes, como dice el doctor, y enfermos mentales, los fundamentalistas católicos sevillanos serían los que anduvieran poniendo bombas en Medio Oriente y no recibiendo los bombazos. Si la fiesta de los toros generara, como usted dice, odio y demás frustraciones que solamente son el reflejo de las propias frustraciones de quien las manifiesta. Ni Orson Welles, ni Hemingway, ni los pintores, no habría tanto arte, no habría tanta cultura como acabas tú mismo de aseverar. Picasso. La fiesta de los toros tiene una razón de ser y una ética, y tan ética tiene que está reglamentada para que el abuso, el maltrato, y todos esos términos que desafortunadamente el par de señores aplican a un animal como si fuera su igual, son libres de elegir ustedes su igual, no tendría motivo de ser. Pero yo no he escuchado a ninguno de los señores decir, yo te puedo demostrar que un toro de lidia no te ataca y no te hace daño, porque yo personalmente en una plaza de toros he saltado al ruedo a abrazar a un toro. A mí me sigue dando risa, a mí me sigue causando... que esta intolerancia de la señora que es psicóloga y que debe de ser consciente de que es precisamente la intolerancia entre nosotros mismos como especie la que tiene a esta misma al borde de la tragedia en muchos lugares del mundo, lo sigan promoviendo como si fuera el camino a seguir. Realmente, cuando tú te enteras, vives, analizas la fiesta de los toros, te genera valores. Ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Los taurinos no disfrutamos con el dolor de un animal. Los taurinos no disfrutamos. No. A mí no me gusta, por ejemplo, maltratar perros. Y sí me molestaría mucho que en mi casa o alguien cercano a mí maltratara un perro por gusto. A mí no me gusta, por ejemplo, que hablen de quitar las calandrias en Guadalajara cuando sabemos que los caballos están hechos para jalar. Y en vez de ponerse a cuidarlos, a preservarlos, la única opción que dan es que se mueran, claro, que se vayan al salchichas, cuando podríamos elaborar otros conceptos para protegerlos. Claro. Pero sí yo voy a pedir que cambien un poquito, que analicen un poquito, permítame. Yo voy a pedir que te documentes. No, no, no. Sí, y que no hables de cosas que no sabes. A ver, Toño. Que no hables de cosas que no sabes. Porque sé lo hablo. Porque sé lo hablo. La fisiología de un animal. A ver, Toño, permíteme. Te pido que antes de abrir la boca... Creo que no, creo que estás mal. Te documentes. Y en esa forma de expresarte, porque en esa. Eres fíjate quién es el violento. Eres inepto para hablar de ese tema. Eres inepto para hablar de ese tema. Aquí la inaptitud viene marcada precisamente por tu poca capacidad de entender lo que genera una belleza única. Muy bien. Ahí estás, Como dicen los diputados, por alusiones personales, Claudia, ¿quieres comentar algo? Aquí sí quiero comentar. Primero, tu referencia de Hemingway es, aunque obviamente. Hemingway fue un Nobel y genial. Pues Hemingway a lo mejor al final sí le dolieron los toritos, por eso se metió un tiro en la cabeza, o sea, se metió una escopeta y se dio un tiro en la cabeza. No sé si se lo metieron por acá o así se lo dio, por pero... por una desilusión amorosa. Igual, por lo que haya sido. Papá, pero lo que te quiero decir es que, pues así como que... El papá de Hemingway se suicidó y Ernest Hemingway se suicidó con la misma escopeta se suicidó. Sí. Esas son buenas tradiciones de los taurinos. ¿Para y que nada ven? Tiene que ver así eso con... Así no los echamos rápido. Bueno, porque el aquí... papá de Hemingway no era taurino. Sí, bueno, desconozco. A ver, aquí Claudia. Uno de los puntos que tenemos que concentrarnos es lo siguiente. Hay políticos que están entendiendo en la Ciudad de México por qué
de pronto dices, hijo, la Ciudad de México, que fue muy tradicional y ahora el PRD se ha mantenido. Ay, joles, pues porque les dan, sí, pero le están dando mucha apertura, generaron una brigada de protección animal, están cuestionando, el Partido Verde está duro con el tema de los toros, o sea, han estado, ahora sí, la voz del pueblo. O sea, la voz del pueblo, que es un pueblo distinto. Estamos hablando de que hay mayor conocimiento, toda la televisión de paga que está prácticamente en la mayor parte de los hogares de México, nos está enseñando a través de Nat Geo el respeto a otras especies. Ahora he tratado de hablar en nombre de los toros, pero ahora voy a tratar en nombre de mi gremio, de los médicos veterinarios. Voy a tomar la voz por el gremio. Por el gremio, de médicos uh-huh. veterinarios. Hombre, ya no por el toro. Si toma la voz ahora por mi gremio, de médicos veterinarios. Muy bien. Se ha invertido millones de dólares en el alivio del dolor, en el alivio del sufrimiento animal. Se han generado medicamentos específicamente para aliviar el dolor del animal y el sufrimiento y hasta problemas psicológicos que le parecen muy, muy fuera de lugar a Felipe. ¿Por qué? Porque no saben. Acabo de ver una noticia en España. ¿Por qué no saben? Bueno, que tres perros se suicidaron. Estoy hablando en nombre de mi gremio, ojalá que pueda ser un buen portavoz de ellos, espero hacerlo. Que estén de acuerdo ellos. En todos los tratamientos de enfermedades, de procedimientos quirúrgicos, se incluye un medicamento contra el dolor. Y en muchas condiciones del animal se incluyen... Eso es importante. Se incluyen medicamentos para el dolor, porque está visto que el estrés del dolor hace que no progrese de la misma manera al tener una terapia. Claro. El sufrimiento, la psicología. Por favor, señores, si no saben, búsquenle. Hay psicólogos para perros. Hombre, deben de ser exitosos. Hombre, les va muy bien. Cuando Felipe hay necesidades de la imagínate a dónde hemos llegado. ¿Tenemos todavía otro bloque o estamos en otro? Sí, tenemos. Estamos en otro mundo, Felipe. Tenemos otro bloque. Dos más. Que ocupamos comprenderlo, entenderlo. Hay una postura que siempre han tenido ellos, y es una postura de descalificación constante, basada en una serie de trucos, como el que nos enseñó él, en el que ponen un toro y en el que ponen el toro ya no quiere morir. Felipe, Y a un joven que normalmente tiene sentimientos nobles, penetra Felipe, mucho ¿dónde en él. ¿Dónde está el truco? Y lo hacen, en el truco está en el que hacen ustedes. Ahí está el truco. El circo que a ver, tratan Felipe. De distorsionar. A ver, deja que termine, Claudia. Buscan distorsionar la fiesta de los toros. Eso es lo que buscan. Acusan, porque acusan. Y además hacen manifestaciones. Y acaba de haber una manifestación de 4,000 gentes y hay una estadística que entraron. 130,000 pesos a las plazas de toros, todos pagando. 130,000 personas. 130,000 aficionados uh-huh. entraron, contra 4,000... Que protestaron. Una, dos. En Nimes, Francia, acaban de hacer una manifestación. No declaran el número de cuántos asistieron. 3 días antes hicieron un en Arles. 65 personas, cuando la plaza estaba llena, con 16,000 personas. Esa distorsión es la que de alguna manera ha permeado. Esa distorsión es la que tratan de convencernos y hacernos creer que nosotros somos salvajes y que nosotros somos sanguinarios. No. Y que nosotros... No es cierto. Eso no es cierto. La fiesta de los toros no se trata de eso. O sea, que haya organizaciones que financian, volvemos a lo mismo, los señores del Verde Ecologista reciben subvención de esas organizaciones. Los señores del PRD reciben subvención de esas organizaciones. ¿Crees que tiene el Partido Verde, ya que estamos hablando de política, tiene alguna autoridad moral como para hablar de honestidad? Felipe, tengo que hacer una pausa. Regresamos con más de este importante tema. Pocos partidos. Yo... Corrida de toros, fiesta para quién, el tema que tocamos otra vez aquí en Ruta 44. Toño Figueroa, sí. ¿Quieres comentar algo? Bueno, sí, les comento. El dolor, medicamentos. Sí, estaba hablando de eso, pero
Pues Octavio me acusa de que no traemos argumentos nuevos. Yo también lo puedo acusar, el de que también dicen diario lo mismo, que no le duele, que siguen en su postura. Bueno, yo creo que mi postura es muy imparcial. Yo no como de este negocio de la tauromaquia. Yo entiendo que Octavio es reportero, tú sí trabajas para la tauromaquia, Felipe es escritor, columnista, qué bueno. Y lo repito, yo no acuso a los taurinos de salvajes, los acuso de que no están actualizándose, no están observando los cambios del mundo moderno. Les sugiero que innoven a los empresarios taurinos, que se adapten a lo que el mundo moderno busca, a lo que el mundo moderno compra. Cada vez menos gente acude a las plazas de toros. Está cambiando, lo vemos en muchos aspectos. El mundo antes, la mayoría de gente era gente rural, hay gente que trabajaba en el campo. Ahora hay mucha gente de oficina que no tiene el gusto por un ejemplar maravilloso como es un toro. Lo que entiéndanlo, por favor, lo que yo mi postura es muy taurina. Sé si lo entienden, creo que no lo entienden. La tortura, que sí es tortura. Es castigo. ¿No es castigo? ¿No es castigo? Que son menos. Hubo una, como bien lo comentaba Felipe, el fin de semana pasado, una organización en España hizo la famosa Misión Abolición. Hicieron un detalle con las redes sociales y se juntaron 4,000 gentes. Pero resulta que ese día, en todas las plazas del mundo, eso, el dato de Felipe de los 130,000 solamente fue en Europa, en donde se jugaron toros. Pero si sumamos todas las plazas de toros en donde se jugaron toros y donde hubo corridas de toros, estamos hablando de casi 1,000,000 de personas contra 4,000. Lo que tenemos que ver y lo que tenemos que analizar es que precisamente la fiesta de los toros subsiste por el espectáculo en sí, por todo lo que genera. Yo puedo entender hasta cierto punto que tú no lo entiendas porque no tienes la sensibilidad. Lo entiendo. O porque tratas... Yo soy taurino. Permíteme. O porque tratas de humanizar lo que es inhumanizable. No. Yo eso lo puedo entender. Pero de eso a que se diga... Aquí lo único que podemos asumir, Felipe, tanto Felipe como yo como taurinos, y darte un poco la razón, es que los empresarios no han hecho lo necesario para promover la fiesta de los toros. Así es. Pero estamos cambiando en ese sentido. La fiesta de los toros está entrando en el famoso marketing y créeme, nos está yendo muy bien. Qué bueno. Claudia Llama. Definitivamente están entrando en el marketing con todo. Hoy que venía para Canal 44, venía detrás de un camión. Les mostré, de hecho, hace ratito el aviso. Viene una chica muy linda, muy linda. Un anuncio muy llamativo con una chica joven, porque además, bueno, uno entiende. La educación, este es un asunto que tiene que ver con educación. Con sensibilidad, con educación ambiental, con respeto a los animales y definitivamente sí hay una generación que rechaza esto. Nosotros estamos siendo vistos por el mundo como una cultura muy, muy violenta. ¿Más que los musulmanes? En otros sentidos. ¿Más pero que los árabes? Pero una de las razones, por ejemplo, ahorita el fenómeno Trump, ¿no? El fenómeno Trump, ayer teníamos una reunión y platicábamos que el odio vota. El odio hacia México, hacia las cosas que no les gustan, claro, a muchos de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra forma de ser. Sí. Estás hablando de que no alguien... Su patria, quiere su madre, dice ahí también, ¿no? Mira, aquí el asunto es este. Hay una sociedad cambiando. Claro. Tú no vas a ver toreo en los Juegos Olímpicos y no vas a ver toreo. Y entre los premios Nobel de la Paz a lo mejor no va a haber eso. Y entre las nuevas generaciones no va a haber eso. Entre Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, y todos estos chavos genios, claro, no van a probar eso. O sea, los chavos las mentes brillantes de los genios que conciben un mundo distinto, un mundo más humanista, incluye otras especies. No pasa por los toros. Felipe Aceves. Es una falacia pensar que va a haber corridas de toros como parte de los Juegos Olímpicos. Ha habido
corridas de toros como parte de la organización de los Juegos Olímpicos, con mucho éxito. Yo quisiera únicamente ya concluir si estamos en esa etapa. Falta otro, pero adelante. Ok. La prohibición resulta violatoria de garantías constitucionales, porque hablamos de que la fiesta de los toros es legal, es una actividad legal y consagrada y respetada por la Constitución mexicana. No discriminación, artículo 1, queda prohibida toda discriminación motivada por las opiniones o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Como estamos hablando de una actividad legal, nosotros tenemos derecho a tener esa libertad. Muy bien, Felipe. Si quieres, regreso contigo. Sí. Tengo que hacer la última pausa. Ánimo. Regresamos a las conclusiones y comienzo contigo. Sí. ¿Te parece? Bien. Corrida de toros, fiesta para quién. Terminamos ya este programa. Y vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Felipe Aceves. Muchísimas gracias. Mira, quiero retomar algo que comentó Claudia, en lo cual estoy totalmente de acuerdo con ello. Estamos en una sociedad donde se ha procurado difundir el odio y nosotros nos encontramos con actitudes de los antitaurinos verdaderamente de odio porque son agresivos. Hay el caso de hace unos días en Madrid a una señora de la tercera edad y a su nieta la rociaron con gas pimienta porque no están de acuerdo con las corridas de toros. Y la Constitución de nuestro país dice queda prohibida toda discriminación motivada por las opiniones o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Y la tenga tortura por que le hacen al toro atenta contra la dignidad humana. La tortura humana, que le aplican estamos al toro. Hablando de humanos. Y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La primera reglamentación de defensa de los animales fue la primera ley del Reich de protección de los animales en noviembre de 1933. En el nuevo Reich no debe haber cabida para la crueldad con los animales. En el Reich. En el Reich, esto lo dijo Adolfo Hitler. Muy bien. Un minuto, Toño Figueroa. Bueno, yo les quiero comentar algo. Bueno, creo que este programa yo lo he sentido como conclusión, todo el programa. Les comento, los animales con los que convivimos son nuestros compañeros de este planeta. La verdad, los comprendemos muy poco. Yo creo que quien más ha estudiado a los animales ha sido Aristóteles, el filósofo. Dedicó más tiempo a estudiar a los animales que a la ética, que a la metafísica, que a la lógica y a otras ciencias. Él tiene tratados muy interesantes en donde los animales son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos discapacitados. Es como si yo tuviera un hermanito con síndrome de Down y me divirtiera clavándole espadas y clavándole pullas y y metiéndolo a una plaza y decirle que tendencioso. No, es tendencioso decir que claro, decir que hay un es tendencioso decir que una que un doctor hizo un estudio en donde ni hay resultados ni se ha concluido nada. Eso es tendencioso. Muy bien, Toño. Claudia Llama. Niños, y lo cito tal cual, niños menores de 2 años entran gratis y hay un 50% de descuento para los adultos mayores en estos eventos taurinos. ¿En qué estamos educando? ¿En qué estamos educando? Es inconcebible que estas, cuando otras dependencias han desaparecido porque no hay recurso, el recurso de los ayuntamientos se está utilizando para una actividad, es como para una actividad que finalmente es no es necesaria, no es básica. Claro. Y además pertenece a un sector con poder económico. Muy bien. Y que finalmente es un gusto, es como si decimos, bueno, ahora yo quiero que el ayuntamiento nos patrocine una academia de ballet, ¿no? Muy bien, gracias Claudia. Octavio Flores. Carlos, pues 7 de 7, agradecerte el espacio y ojalá exista uno más. Yo me quedo con la frase de siempre, libertad, o sea, somos libres de elegir, somos libres de decidir. Lo que no deberíamos de hacer es confundir claro. Animalismo con humanidad.
Para nada. Creo que quedó manifiesto con los ejemplos finales de alguien que quiere llevar a un niño a una plaza de toros y hacerle daño. ¿Quién es realmente el loco, el violento, el agresivo? Y bueno, el domingo hay toros. Ahí vamos a estar. Muy bien. Y hay que ver De Casta TV. Muy bien, muchas gracias, Octavio. Y dijimos 7 programas, hemos cumplido nuestra promesa, 6 y 1 de regalo. Pero les quiero decir aquí también que este tema es apasionante y seguiremos tocándolo las veces que sea necesario. Hasta la próxima. No compren las corridas, eso es lo importante.